Nos situamos en una oficina, en donde se encuentra un hombre hablando por teléfono. Este es el autoproclamado psíquico más grande del siglo XXI, Arataka Reigen. Sí, sí, claro, iré a ver su caso personalmente, solo esperé ahí. El hombre procedería a llamar a un chico quien es el joven psíquico, Shigeo Kageyama, o también conocido como Mob. ¿Qué sucede, maestro? Mob, te necesito en mi oficina, tenemos un caso entre manos. El joven daría un suspiro. Está bien, maestro, ahí estaré. Tras algunas horas los dos irían camino a un extraño túnel. Maestro, ¿esto no le recuerda al día que ayudamos a unos espíritus motociclistas? Sí, sí, claro, Mob, lo que tú digas. El hombre no sabría de lo que le hablaba el muchacho. Bien, Mob, revisa todo, debe haber algún espíritu por aquí. ¿Y qué hará usted, maestro? Yo estaré atento a malas energías. El chico ignoraría a su maestro para observar el lugar. Maestro, no siento nada extraño. ¿Estás seguro, Mob? Así es. Vaya, debió ser una broma de mal gusto, vámonos, Mob. Pero una luz se hacía presente en el túnel. ¿Qué? 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 ¿Un tren? Una voz se haría presente en el lugar. Bienvenidos. Reigen Arataka y Shigeo Kageyama. Sean bienvenidos a mi juego. Mob se pondría en guardia. ¿Qué clase de espectro eres? No puedo sentirte. Lamento decirte que no soy un espectro. Mob, deberíamos irnos. Ya no hay vuelta atrás, ustedes serán mis nuevos juguetes, jefe. Espero aguanten más que el estúpido robot y el calvo de mierda. Tras esto, la luz llenaría todo el túnel, dejando en blanco todo alrededor. Reigen se levantaría alterado y observaría sus alrededores. Mob, ¿estás bien? Sí, maestro, estoy bien, pero... El joven observaría el horizonte, ya no estaban en aquel túnel, se encontraban en una pradera cerca de un pequeño pueblo. Maestro, ¿qué fue lo que pasó? Estoy igual de confundido que tú, Mob. Esto es extraño, aquella voz mencionó que no era un espectro, ¿tendrá algo que ver con que ahora estemos aquí? Bien, Mob, vayamos a preguntar dónde podemos conseguir un tren para ir a casa. El joven lo seguiría, y estos se adentrarían al pueblo. Hola, señorita, soy Arataka Reigen y estamos buscando una parada de trenes. ¿Podría decirnos dónde conseguir una si no es mucha molestia? ¿Eh? Perdón, creo que escuché mal, pero ¿dijo parada de qué? Buscamos una parada de trenes. Perdón, pero jamás oí esa palabra, ¿es algún tipo de hechizo? El hombre se iría dejando confundida a la mujer. Bien, Mob, tal parece que estamos frente a unos campesinos que no conocen los trenes, esto es un verdadero problema. Los dos decidirían caminar esperando encontrar una carretera o una vía. Maestro, no es extraño que en lo que llevamos caminando no hayamos visto un solo avión. Tienes razón, Mob. Además, ellos no parecían conocer los trenes. ¿Será que... qué? ¿Será que, maestro? ¿Será que nos enviaron al pasado? Maestro, no creo que un espectro sea capaz de algo así. Reigen estaría pensativo, pero tras un rato se encontrarían con una pareja en una carreta permitiéndoles subir. Y díganme de dónde son, por sus ropas no parecen ser de por aquí, ¿estoy en lo cierto? Así es, somos de Tokio. ¿Qué? Jamás oí de ese pueblo. El hombre se daría cuenta de su error y trataría de corregirse. Bueno, si es algo lejos, jeje. Pero dígame, ¿cuál es el pueblo más cercano? El pueblo más cercano es el pueblo de Axel. Vamos para allá con el fin de entregar unos productos. Ya veo. Los podemos dejar allí si gustan. Claro, muchas gracias. El psíquico Mob y el farsante Arataka Reigen se dirigen al pueblo de Axel, donde les esperan inesperados compañeros y aventuras peligrosas pero igual de emocionantes, aunque tendremos que esperar un poco para ver aquellas aventuras en marcha. Hasta entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.